Hola a todos, soy Maite de MIBA Manualidades y Bellas Artes y os invito a ver los tutoriales que hacemos en nuestro canal sobre un montón de productos de manualidades que vendemos en nuestra tienda online con envío 24 horas en España y Portugal. Tenemos varios vídeos nuevos cada semana, así es que os invito a suscribiros si aún no lo habéis hecho. Es gratis y si marcáis la campanita os llega además un aviso cada vez que publicamos algo. En nuestro canal hacemos colaboraciones con otros canales que publican en el nuestro para que conozcáis a otros artistas. Así es que os dejo con la artista invitada y empezamos con el tutorial. Hola a todos, soy Bea de Abelurus Handmade y hoy vamos a continuar con nuestro tutorial sobre enfilado de cuentas en telar. En el anterior tutorial habíamos finalizado nuestro trabajo con una disminución de cuentas. En el caso de que esto fuese nuestro trabajo real, fuese una pulsera completa, tendríamos que ver cómo rematar este hilo para que no se nos soltasen las cuentas. Salíamos con el hilo por aquí y lo que vamos a hacer es tejer a través de las cuentas centrales de las vueltas anteriores. Simplemente pasamos el hilo por esa cuenta de ahí. Lo bajamos otra vez y volvemos a pasar por la siguiente cuenta de la fila central anterior, es decir, tres vueltas hacia atrás. Una vez estamos aquí, bajamos el hilo . Nos fijamos bien por dónde sale, volvemos a subir entre las cuentas y los hilos de base y antes de bajar cerramos a través del hilo, es decir, hacemos un nudo, pero el nudo tiene que estar en el hilo de base, en uno de estos hilos, no en la cuenta. Ya tendríamos esto hecho, volveríamos a subir hacia arriba a través de la cuenta central de esa misma vuelta, volveríamos otra vez a pasar por esta cuenta central de aquí, por la siguiente y ya en este punto podríamos cortar el hilo. Voy a repetirlo así un poquito. Nuestro hilo salía de aquí, de esta última cuenta. Lo paso a través de la siguiente, que sería esta, hacia este lado. Lo paso a través de esta dorada hacia el otro lado. Bajo el hilo y lo vuelvo a subir entre las cuentas, no por dentro de las cuentas, entre las cuentas, para poder hacer un nudo con el hilo en el hilo de base del telar. Una vez tengo el nudo hecho, vuelvo otra vez a sacar el hilo hacia afuera, atravesando las cuentas que había atravesado hacia abajo. Ahora vuelvo hacia arriba. Y una vez que lo tengo así, podría ya cortar el hilo. Ahora necesitamos sacar nuestro trabajo del telar. Para ello podemos simplemente cortar los hilos por aquí y los hilos por aquí. Este hilo que teníamos aquí suelto, el del nudo del principio, este, tenemos también que entretejerlo por nuestro trabajo. ¿Y ahora cómo seguimos? Pues ahora tenemos que rematar todos estos hilos y todos estos hilos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente yo voy a cortar aquí, dejando un trocito, lo más, bueno, pues cuanto más largo, más cómodo para trabajar. Yo voy a cortar aquí. Ya tendría el trabajo suelto. Enhebro el primero. Y lo voy a pasar por este de aquí. Y luego por esta de aquí. Luego otra vez por estas dos, por ejemplo. Lo que tengo que ir es entretejiéndolo para que se vaya fijando y para poder cortarlo en otro punto que no se vea y que no se me vaya a deshacer. Podemos hacer nudos, como os digo, si queréis. Yo prefiero no hacer los nudos. Y vamos a cortar al ras, lo más al ras posible. Ahora seguimos con el siguiente, sería este, enhebramos ahí, voy a pasar a través de la misma cuenta y de la siguiente. Y ahora empezaría otra vez a tejer por las cuentas
cruzándolo por todas ellas hasta que a mí me parece que ya está lo suficientemente fijo. Pues tensando un poco. Y por ejemplo este aquí lo voy a rematar. Haríamos lo mismo con todos, vamos rematando todo el trabajo. En el próximo tutorial realizaremos un cierre con cuentas para finalizar nuestro trabajo. Muchas gracias, artista. Te seguimos en Miva y también en tu canal para no perdernos nada. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, que me deis un like y nos sigáis en nuestras redes sociales. El usuario es Miva Online, el mismo en todas, es súper fácil. Y los productos que hemos sacado en el vídeo los podéis comprar en nuestra tienda online miva.es. Os podéis suscribir gratis al canal y si marcáis la campanita de recibir notificaciones, os llegará un aviso cada vez que publiquemos algo. Espero que os haya gustado y seguir viéndonos por aquí por el canal y que me comentéis también los vídeos para poder contestaros. Os dejo algunos links a otros vídeos que os pueden interesar del canal y para que os podáis suscribir más fácilmente o llegar más fácil a los productos de nuestra tienda online que os hemos enseñado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.